Ay, ¿qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y sí, este es un video, como vieron en el título, que es reclutando a Cable y subiendo a Cable. Pero pues antes de llegar a lo que viene siendo el reclutamiento de Cable y cómo voy subiéndole de nivel a Cable, ya tenía yo preparado estos videos, que es cuando tenía Quicksilver casi al máximo y cómo iba subiendo a Fénix. Entonces, para los que no saben, no tienen ni idea de los materiales que piden o el potencial que pueden llegar a tener estos personajes, aquí en el caso de Quicksilver, nivel 57, no tenía el equipo en más 20, como es obvio, porque no era nivel 60. Y aparte, este es el piso 9, creo, o el piso 10 de Tierra de Sombras. Se lo bate técnicamente solo el buen Quicksilver. La verdad es un héroe excelente, de verdad, este personaje merece mucho la pena. Si todavía no lo sacas y no has sacado a ningún orden negra, te recomendaría yo que sacaras a Quicksilver. Aparte, te sirve para otro tipo de batallas de alianza, para duelo dimensional, para jefes mundiales. En fin, Quicksilver te sirve para técnicamente todo. Y si sube o ocupa los mismos materiales para subir a lo que viene siendo alguien de la orden negra. Entonces, dentro de mi recomendación, Quicksilver es una gran opción. Esta nueva actualización trajo personajes que son realmente buenos, realmente útiles. Y ahorita van a ver el tiempo que hizo, 1 minuto 24 para batirse el piso totalmente solo. Ahora vamos a subirle lo que viene siendo el equipo a la Fénix. Ya saben que hicimos un directo subiéndola y la dejé en 5 estrellas. Aquí lo vamos a subir a 6 estrellas. Solamente que no me acuerdo si le voy a subir también el nivel a nivel 60 por el tema de las biometrías. Ya saben que se me complica, o bueno, se me complicaba pues conseguir bastantes biometrías de los personajes. Entonces, pues ahorita vamos a ver, porque como ya son videos que ya tenía guardados, realmente no me acuerdo si les había subido aquí el nivel al máximo o no. Entonces, pues, como pueden ver, aquí está cámara rápida. Le di un corte al audio y estoy grabando esto otra vez. Aquí me di cuenta que la dejé en nivel 59. Ahorita ya la tengo en nivel 60, con el equipo en los 20, llena de Urus. Y les puedo decir que Fénix es una verdadera bestia parda. Lo utilizo para duelo dimensional y aprovecho el liderazgo que tiene, que es eliminar las mermas. Entonces, Fénix realmente, lo que cuesta conseguirlo, lo vale. Es de estos personajes que te cuesta 2 años y medio subirla, pero son personajes que valen la pena. Es que vean nada más el poder que tiene, nivel 59, equipo en 17. Y vean cómo se bate el enano, sin strikers, solamente con la potencia de liderazgo de la chica luna, que es aumento de todos los ataques, creo que del 36%. Entonces, el potencial que tiene Fénix, si aún de verdad no la tienes, nunca te vas a decepcionar de sacarla. Porque aparte, para subirla o desbloquearla, necesitas tener 5 héroes que son realmente estupendos. O sea, 17 segundos para vencer al enano negro. Muy bien, ¿eh? Ahora, esa parte ya también la tenía por aquí guardada. Les voy a enseñar el obelisco. Y aparte, vamos a aceptar la recompensa, que es el megavale de uniforme. Que realmente no sé quién se lo voy a dar. Este video ya tiene como una semana de que lo grabé. Aquí, como pueden ver, después de acabarme todos los puntos del velocímetro, esto es todo lo que pude conseguir, o sea, realmente pura basura. Y el obelisco que me dieron también como para acabarle, pues también es bastante asqueroso y bastante horrendo. Ahora vamos a empezar con lo del título de este video, que es desbloqueando u obteniendo a Cable. Ok, como pueden ver, aquí están todas las misiones hechas. La verdad, siento que estas misiones son un poco más largas que las de la Bruja Escarlata. Eso me parece a mí. A la Bruja Escarlata ahorita actualmente me faltan 2 misiones, pero porque no le he dedicado demasiado tiempo al juego, simplemente juego un ratito y ya. Pero en realidad, o sea, lo que cuesta sacar estos personajes se nota. Sí es, o sea, sí cuesta bastante sacarlos, pero son personajes que valen la pena muchísimo. O sea, Quicksilver es una bestia y realmente yo no pensé que fuera a ser tan bueno. Ahora chéquense esto, es la primera vez que voy a jugar contra Cable. Vean mi equipo.
Cíclope de líder, Capitán América porque es equipo con Cíclope y la Fénix nivel 60 ya súper bien, bueno, súper bien equipada, no, ya equipada hasta el huevo, como ya la tengo actualmente. Y vean nada más en el tiempo en el que me bato la misión, de verdad. Vean nada más en el tiempo en el que me voy a batir la misión. Vean el tiempo, vean el tiempo, vean el tiempo. Se viene en menos de 15, menos de 15, menos de 15 y ¡pum! En menos de fucking 15 segundos terminé la misión. ¿Y por qué se preguntará por qué me emociona tanto esto? Para los que no lo saben, ahorita van a ver por qué es tanto mi emoción. Vamos a las misiones de nada más y nada menos que de la Bruja Escarlata. Y como pueden ver, teníamos que batirlo en 30 y en 15 segundos. Y a la primera logramos batir el récord para, o sea, la Bruja Escarlata. En la primera partida que jugué, fui capaz de pasarme el batir el récord. O sea, con Quicksilver me costó un poco más, pero con Cable fue la primera. Entonces, pues está chido que con la primera, a la primera de cambio puedas pasarte esto. Y ahorita les voy a dejar todas las batallas. Son 10 batallas, creo, de Jefe Mundial contra Cable. Para que vean, pues, lo que se tiene que hacer para poder sacar al personaje y luego subirle lo que viene siendo el equipo. Entonces, esto puede ser un poco tedioso para algunos, para otros posiblemente no. Otros posiblemente les gusta ver todo este show, con qué equipos va a vencer a Cable. Y ver también el tiempo que yo logro hacer en mi cuenta. Que yo sé que a algunos les puede interesar. Hay videos, hay cortos donde son 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos. En fin, hay de todo tiempo, de todos los tiempos aquí. Aquí pueden ver cuáles son los personajes con los que mejor tiempo se hace. Diferentes combinaciones de equipos para ir probando, pues, el rendimiento de los personajes. Y también fíjense en el tema de los strikers. Miren, ahí me jodió Cable con su escudo. Lo iba a hacer en 15 segundos, pero me jodió con su escudo. Pero si se fijan, chéquense mis strikers, la combinación de los equipos que hago. Pueden visitar mi cuenta si me buscan en el juego. Me llamo Sir Dragon YB de vaca. O sea, V o como le. V de Vegeta. Me buscan así, pueden ver mis cromos para que vean que yo no tengo los mejores cromos del universo. Aquí pueden ver otra batalla con Magneto el líder y a las chicas X al lado. Técnicamente solamente usamos a Magneto. Entonces, para que vean que hay una infinidad de formas de vencer a Cable sin tener a los mejores personajes del juego. O sea, porque yo no uso a nadie de la Orden Negra, yo no uso a nadie de. O sea, no tengo a Thanos, no tengo a Odín, no tengo a. Entonces, realmente. Los más fuertes que tengo son Strange, Fénix y Dormammu. Aquí vamos a utilizar a Dormammu. Vean el equipo de Dormammu. Le di recarga de habilidad. Tampoco es la gran cosa. Aquí la ventaja de mi Dormammu es que el obelisco que tiene es una verdadera pasada. Pero pues nada más. O sea, es lo único bueno que tiene mi Dormammu. Además de que ya está full equip. Creo que también tiene full Urus también. Pero pues es lo de menos. O sea, eso lo puedes hacer con calmita y salivita y solito lo vas subiendo. Pero, o sea, la finalidad de este video es que vean, o sea, las misiones o cómo pasar el jefe mundial, cómo tener o cómo obtener a Cable y todo ese show. Y pues bueno, técnicamente ya en la altura a la que vamos ya no me faltan muchas misiones para o muchos jefes mundiales para poder sacar a Cable. De hecho, ya están viendo casi el final del video, se mueven el mouse en la pantalla de YouTube, entonces. Pues sí, o sea, en este equipo tenemos a Gorgón de líder, tenemos a Cristal y a Quicksilver, porque hay una misión para sacar a Apocalypse, que no, perdón, sí, Apocalypse creo, a la Bruja Escarlata, que tenemos que matar al jefe mundial con Quicksilver quién sabe cuántas veces. Llevan 38 segundos y luego aquí a quién tenemos, ok, otra vez a Wolverine, lo combinamos con los X-Men, entonces pueden ver que hay diferentes combinaciones, también diferentes combinaciones de lo que vienen siendo mis Strikers. O sea, son héroes que si los tienes bien equipados, no te va a costar tanto vencerlo. Porque, o sea, aquí lo complicado o lo tedioso o lo enfadoso es cuando sacan el escudo. Si los logras mantener en secreto como congelarlos, congelarles el tiempo o algo así, es bastante rápido, vean 14 segundos otra vez. Entonces, o sea,
Como les comento, técnicamente lo complicado es cuando sacan sus escudos, porque eso te quita muchísimo tiempo. Y era lo que me pasaba con Quicksilver, que ese güey me activaba los escudos aquí, por ejemplo. Entonces, lo vas a hacer en menos de 15 segundos y pum, te sacan el escudo y te bloquean la entrada. Entonces sí está, es lo malo. Y sí, o sea, ya sé que vieron en este video como 3, 4 veces a Quicksilver. Son varios días diferentes, nomás. No, son 2 días diferentes. Entonces no lo vieron 4 veces, o sea, de verdad, estoy fantaseando. Lo vieron 2 veces, vieron 2 o 3 veces a Quicksilver, la verdad, no sé. Fueron 2 días de juego. 2 o 3 días, porque creo que uno ya lo había jugado y tenía como 2 o 3. Bueno, no sé, no me acuerdo. El chiste es que son equipos diferentes. Entonces, vamos a sacar a Cable. De hecho, estos personajes cuestan muchísimo oro, pero es una barbaridad de oro. Y pero la verdad, cada pinche oro que le metes al personaje vale la pena, la verdad. Vale mucho la pena. Y aquí como pueden ver, mis personajes del Orden Negra, mi Odín, mi Thanos siguen en una estrella. Ya subí a Quicksilver, ya subí a la Fénix, ya subí a Wolverine y esos siguen en una estrella. Y yo creo que van a seguir en una estrella por mucho, mucho tiempo. Aquí vamos a subirle lo que es el nivel al personaje. De verdad, conseguir biometrías, no sé ustedes, pero a mí me cuesta bastante. Yo no sé por qué. Conseguir también las cajitas para subirle el equipo me cuesta bastante. Yo no sé por qué. ¿Soy el único al que le cuesta trabajo conseguir esto? Por favor, todo eso díganme en los comentarios. Y miren, se fijan, Quicksilver se sube con materiales de la Orden Negra, con antimateria. Y este se sube como la Fénix, con materiales de los X-Men. Está chido, bastante chido. Entonces puedes ir subiendo a Quicksilver y a Cable al mismo tiempo. Claro, ocupas un huevo y medio de oro, pero o sea, ustedes me entienden, son materiales distintos. Y pues muchas gracias a los del chat que me empezaron a comentar que muy buena, que todo eso. Un saludito para todos, un saludito para los de la Alianza. Como pueden ver, ya tenemos a Cable en 3 estrellas. Vamos a volverlo a subir de nivel. Y como cuando termine este video, es como tengo yo a mi Cable en la actualidad. Creo que nomás lo subí a nivel 50, lo máximo. Y ya no le pude subir nada. De hecho, ahorita van a ver cómo les dejé las habilidades. Y van a ver qué equipo y conjunto le puse, qué hizo y qué todo. Y al final les voy a traer una prueba con Cable. Para que vean el potencial que tiene el personaje. Y pues vean mi oro, de verdad es que el oro es algo que cuesta a veces bastante subir y de lo que se acaba más rápido. Y pues vean, vamos a empezarle a subir el equipo. Estas cajitas me cuesta bastante subir, farmearlas me cuesta muchísimo, de verdad, se los juro. Aquí vamos a buscarle un conjunto al buen Cable. Creo que aquí les metí un corte porque sí me tardé un poco sacándole conjunto, no me acuerdo ahorita. Ahí está, perfecto, me salió tácticas de espionaje. Yo que tengo mala recarga en mi cuenta, este conjunto me viene bastante bien. Aquí tienen la descripción del personaje, vean la recarga 26%. Aún falta que le equipemos más cosas, que le mejoremos otras. Y pues de aquí, técnicamente es como tengo mi personaje. Solamente que creo que no grabé subiéndolo a nivel 50. Las habilidades estas las tienen el más 6. El equipo sí, no me acuerdo si se lo subo en el video. Realmente no sé en qué lo tengan el equipo. Creo que lo dejé en todo en 13, unos ya están en 15, algo así, no me acuerdo muy bien la verdad. Y pues ya vendría siendo todo por el video. Si llegaste hasta esta parte del video, quiero que dejes en los comentarios pelón. Si yo veo que en los comentarios varios dejan pelón, sabré que llegaron hasta esta parte del video. ¿Y por qué pelón? La verdad no lo sé. Pero, pues, pelón. Dejen en los comentarios pelón. Aquí tienen el obelisco que le puse. También les metí un corte. Y ahora vean. Cable nivel 45, 4 estrellas. ¿Creen que será capaz de pasarse la misión de Reina con solo 3 habilidades? ¿No saben? ¿No saben? Uf, entonces espérense unos segunditos más de su vida. Para que vean si es capaz o no de pasárselo. Y pues de mi parte eso sería todo. Espero que les haya encantado este video. Recuerden dejar su like. Aprovecho para mencionarles que en el video del Versus pasado les dije que cuando llega a 350 likes, si por arte del destino no viste el video, ve a verlo, deja tu like si no se lo has dado. Cuando llegue a 350 likes les voy a subir otro Versus diferente. Y pues nada, de mi parte otra vez sería todo. Dejen su like, comenta y compártelo con todos tus amigos alrededor del mundo. Cada vez el canal está creciendo más y más y más, entonces se los agradezco a todos, muchas gracias por el apoyo.
Y pues técnicamente Cable se está batiendo la misión. Técnicamente ya llegó contra Reina. Y técnicamente en esta parte del video te deben de estar apareciendo dos videos en la pantalla. Si no, en unos segundos te van a aparecer. Puedes ir a verlos, cualquiera de los dos sé que te va a encantar. Y mi carita al medio para que te suscribas. Sin nada más que comentarles, yo soy Sir Dragon y nos vemos hasta la próxima. Cámara, acción, cuchillazo en tu cara.